Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que se agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de RPs, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Hago un pequeño inciso antes de seguir. Para deciros que los vídeos que veréis de fondo son montajes, ¿vale? De campeones, de los campeones que os he dicho, pero a lo mejor son de la season pasada. ¿Por qué? Porque hay ciertos campeones, sobre todo uno de ellos, que no encuentro montajes de esa season y demás. Así que los campeones apenas han cambiado, pero lo que han cambiado son los objetos. Pero bueno, para eso os traigo las guías de los campeones que suelo traer. Así que tampoco os centréis mucho en las partidas de fondo, son divertidas y jugadas muy épicas, así que también os lo rentarán. Pero lo digo más que nada porque mucha gente me critica con el tema de joder, haber puesto de fondo tal. Es que no es tan fácil encontrar vídeos, montajes de campeones de esta season. Por ejemplo, de, yo que sé, de un campeón en top que apenas se use. Pues evidentemente apenas va a haber montajes, ¿vale? Así que, dicho esto, sigamos. Sorte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? De los 5 mejores top para subir de lo bajo a lo alto, ¿vale? Bueno, el alto, medianamente alto. Os comento, ¿vale? Esta guía, para empezar, no os estoy obligando a jugar con estos campeones, como siempre os digo. Solo os estoy diciendo 5 campeones que ahora mismo parece ser que tienen bastante win rate. Os voy a decir el por qué se puede llegar a jugar o por qué no. El tema del piqueo, del win rate y demás. Antes de seguir con la guía, esto se centra en hierro, bronce y plata, ¿vale? Sobre todo, luego un poquito en oro y tal, pero bueno, se centra sobre todo en los primeros. Por eso mismo hay campeones que a lo mejor dicen, ya, es que se está roto y tal, pero está más roto aún en elos bajos por ciertos motivos. Es más, hay otros campeones que a lo mejor os puedo llegar a nombrar, a lo mejor, que están bien, están muy bien si los sabes usar y tal, pero como son elos muy bajos, la gente no suele saberlos usar del todo bien. Suelen ser campeones fáciles, muy rotos y fáciles de usar. Así que vamos con los 5 top, ¿vale? Subo esta guía porque me lo pidieron hace nada, ¿vale? Y bueno, y dije, pues vamos a ver qué tal. Vamos a empezar con el primer campeón, que evidentemente en este caso es Nasus. En cuanto a win rate, tiene bastante win rate. Suele ganar las partidas la gente que lo juega en porcentaje. En cuanto al ratio de piqueo, si se juega mucho o no, ni mucho ni poco. Se juega sin más, pero tampoco es que se juega a lo bestia, así que no está mal. Cosa a tener muy en cuenta, porque si es un campeón que se juegase mucho, mucho, la gente tendría mucho conocimiento sobre él. Y eso te puede hacer contar. Porque si yo juego mucho Nasus y me toca contra un Nasus, sé cómo joderle la vida, ¿vale? Y luego en cuanto al ban raid, es lo bueno, que apenas se banea. Así que si te haces main Nasus, como nunca se banea, pues es más rentable. Si te haces main de un campeón que apenas es baneado, lo vas a poder jugar más. Pero imagínate que eres mazo de bueno con un campeón. Lo vas a jugar, pum, te lo quitan. Y es como, me cago en la puta, pum, te lo quitan en la siguiente. Pff, te joden. Lo bueno de Nasus es eso, que en los elos bajos al menos apenas se banea. Os comento, ¿vale? ¿Por qué Nasus está tan fuerte? Nasus es un personaje que lo único que tienes que saber hacer bien con Nasus es farmear. Sé que en los bajos farmear, la gente farmea como el culo, pero es que con la Q de Nasus, aunque se te escapen algunos minions, porque a la hora de la agitar se te da un poco mal, si la agiteas con la Q es como una especie de básico potenciado, que está muy potenciado, y entonces es más fácil agitear. ¿Qué pasa? Que si la agiteas con las Qs, aunque pierdas algún que otro minion y tal, si la agiteas con las Qs vas consiguiendo marcas, bueno, cargas. Y con X cargas, luego tu Q hace un huevazo de daño y te recuperas un huevo de vida, ¿vale? Traeré una guía de Nasus, aún así, ¿vale? Pero además me la estoy pidiendo bastante, así que es verdad, es un campeón muy pedido. Y aún no la he hecho, soy un retrasadito. Pero bueno, dicho esto, lo más importante con Nasus, lo que tenéis que tener muy en cuenta es farmear. Farmear y luego, evidentemente, farmear también, ¿vale? Intentad farmear en toda la partida. Tened cuidado, no puséis la línea, lo más seguro es que os terminen pusando, pero intentar no pusar la línea, ¿vale? Y farmear. Llega un momento en el que os hacéis una puta máquina de materia y de una Q matéis a un campeón. Por eso mismo Nasus en los bajos está tan roto y tiene tanto win rate, por eso mismo, ¿vale? Las personas que lo suelen usar, si aprendes a farmear y a la agitar y tal, revientas. Evidentemente, cuando hay un Nasus en la línea, la gente intenta hacerle counter, le gankea mucho para joderle la línea, que este puto no farmé, le vamos a joder. ¿Qué pasa? Que en el bajo el jungla suele ser retrasado y entonces no te suele gankear, ¿vale? Porque cuando es un Nasus, yo si veo un Nasus enemigo le intento gankear para joderle el early game y que no farmé y entonces le dejo un poco desubicado. ¿Qué pasa? Que si desde el principio le dejas a sus anchas que farmé, llega un punto en el que es imparable, pero imparable. Le jode mucho el CC
las ralentizaciones, los stuns y las incapacidades, lo que sea, los silencios, por ejemplo. Pero además, es un personaje que ralentiza bastante con la W, tiene daño en área con la E, que parece una tontería, pero obvio, se nota. Con la ulti hace bastante daño, encima luego la Q, gracias a la ulti, la tiene cada segundo, cada dos segundos, es un puto canteo, estás tirando Qs de continuo. Y cada Q le hace más de daño al campeón y demás. La cosa con Asus es farmear. Vas tirando alguna torreta por ahí. Cuando tiras tu torreta te vas a otra línea. Sigue farmeando. Tú a tus putas vainas, sudas del equipo. Intentas no morir, ¿vale? Intenta no morir, eso sí. Te vas pillando ítems y llega un momento en el que te haces imparable. Ni más ni menos, es muy sencillo. Farmear. Y no morir, ¿eh? Pero farmear. Y si te pokean, pues farmeas bajo torre y que pierdes minion. No pasa nada, tío. Tú tranquilo y sigue farmeando. Al final llega un momento en el que, plas, puedes llegar a carrilear. Segundo campeón, Nocturne. Sé que es un poco complicado, es un poco raro, ¿vale? Más bien, porque Nocturne es jungla, ya sabéis que es jungla, pero bueno, se juega también en top. ¿Qué pasa? Que parece ser en elos altos, ¿no? Pero en elos muy bajos, Nocturne top está petándolo. A ver, pensad que es un personaje que en el 1 contra 1 tiene bastante daño. A la hora de farmear es fácil farmear con él porque tiene el tema de pasiva, lo de hacer daño en área, ¿no? Cada X ataques. Luego tiene una Q con la que puedes llegar a pokear. Esa Q, si das al campeón enemigo, además, pensad que la gente en el elo bajo no suele tener muy bien el movimiento de caderas. Tú tiras una Q y a lo mejor das al campeón. Si das al campeón, el campeón cuando se mueve, cuando escapa, a lo mejor deja un rastro de mierda negro, ¿vale? En el que Nocturne, pues al pasar, tiene más velocidad de ataque y de movimiento. Por lo que te es mucho más fácil llegar al enemigo. Tú estás farmeando. Que de repente quieres ir por el enemigo, le tiras una Q y si le das, le persigues y le empiezas a dar de hostias. Que es lo bueno que tiene la E, que es un miedo. Tú metes la E y siempre y cuando el campeón no se separe mucho de ti, pum, terminas metiéndole el miedo y durante, no sé si dura 1,5 o 2 segunditos el miedo, pues en esos segundos le empiezas a dar de hostias. Y tiene mucho boost. Nocturne mete bastante. En early game, evidentemente, le jode mucho pues que le pokeen, que le toquen las pelotas. Pero bueno, en top suele ser una línea un poco relajadita, dos tanques, farmeando y tal. Nocturne no es tanque, Nasus sí. Nocturne no es tanque, pero sí que es verdad que luego quita un huevo y hace mucho daño. Si está roto, de verdad, es por el tema de al nivel 6. Al nivel 6, bueno, además de que tiene una habilidad como la W, que es para bloquear una habilidad. En elos bajos, la gente cuando tiene una habilidad con un campeón se ve venir. Dices, me la va a tirar ahora, mira, ya está, pa. Tira, te pones el escudo y si tienes buenos reflejos, y una vez esa habilidad encima luego tienes más de velocidad de ataque y tal. Pero quitando eso, lo importante de Nocturne es la R. La R, digamos que tiene bastante rango. Tú cliqueas la R, se pone el mapa en negro, nadie ve nada, y te lanzas hacia un campeón enemigo. Tiene cierto rango, evidentemente, porque si no vas de top a bot, porque si no sería un puto canteo. Pero tiene cierto rango. ¿Qué pasa con esto? Que de repente llegas de la nada, le metes un burst de la hostia, le metes el miedo y en 0, revientas a cualquiera. ¿Por qué es bueno Nocturne en elos bajos? Porque la gente no está pensando, hay un Nocturne en la partida, tened cuidado con él porque como nos ganque nos hace... No, bueno, ganque, aunque seas de línea, da igual. Tú estás en línea, pusieras tu línea, la de top, y a lo mejor, pues, si tienes la ulti, te vas a mid, tiras la ulti y a lo mejor hasta ganqueas sin ser jungla. O sea, ayudas a otras líneas. Pero ya no es solo eso, sino que en línea como tal es un personaje que en un 1 contra 1 está bastante bien. Y luego para escapar, si te gankean, pues tiras una buena Q y ya sabes, correteas por la Q y ya está. Y si justo el enemigo te va a lanzar un stun, si eres rápido y tiras la W, se lo bloqueas. Le bloqueas una habilidad. Así que por eso mismo Nocturne parece ser que lo está petando mucho en cuanto a win rate. Tiene mucho win rate. Pick rate, casi nadie se lo pilla. Así que los pocos que lo pillan suelen reventar. Yo os aconsejo que lo probéis porque me parece un campeón bastante, bastante fácil. Y es lo que os he dicho, ¿vale? En cuanto tiras la R vas a por uno y por el que vas suele morir, ¿vale? Ni más ni menos. Y luego en cuanto a ban rate, tampoco es que sea muy baneado, sinceramente. Se banea un poco, pero tampoco tanto. Se banea menos a Nasus, eso sí es verdad, se banea un poco más a Nocturne. Pero más que nada por el Nocturne jungla. Pero incluso en línea la gente no se lo suele esperar, además. Además, lo bueno de Nocturne en línea es que la gente no sabe jugar contra él. Porque nadie juega con Nocturne en línea, así que si lo jugáis puede ser un handicap, algo a tener en cuenta. Tercer campeón, Urgot. Bueno, luego, eso sí, pensad que Nocturne en medio de una teamfight, ya cuando no sea la fase de líneas, tiras la R, vas a por la C, pa, la destrozas y ya está. Y luego ya seguís el curso de LOL. Pero es lo bueno que tiene Nocturne, ¿vale? Tirar la R, ir a por uno y reventarle el orto. En una teamfight ayuda mucho. Tercer campeón, Urgot. Además de los cambios que le han hecho a la W en el último parche, lo cual es algo a tener muy en cuenta, tiene un winrate de la puta hostia, ¿vale? Tiene muchísimo winrate. Sí que es verdad que se piquea bastante. Y se banea también bastante. ¿Esto qué significa? Que
puedes hacerte main Urgot perfectamente, porque en elos bajos lo revienta, pero sí que es verdad que la gente también lo suele jugar o lo suele banear. Así que a lo mejor hay veces que quieres jugar Urgot y te lo banean, y entonces te tienes que pillar otro top. Yo es de estos top que aconsejo usarlo, saberlo usar, pero también tener algún otro top en la manga, ¿no? Por si te lo quitan, pues pillarte otro que le haga counter o similar. Total, lo bueno de Urgot es que es muy fácil de usar y el daño que tiene, la gente de lo bajo no es que lo entienda muy bien. Lo del tema de las patas, que te vas moviendo, vas haciendo más daño, tienes que ir rotando. La gente no lo entiende. La gente no sabe moverse contra Urgot. Y es más, incluso la gente a lo mejor hasta te empieza a rodear, que es algo que no tendrían que hacer, porque entonces vas activando las patas y vas haciendo daño, sin más. Es un personaje muy fácil, porque si tú tiras una E y pillas al enemigo, le echas hacia atrás y luego le empiezan a llover hostias de W, básicos de la hostia. El enemigo, en cuanto se intenta escapar, vas tirando Qs y ya está. Es que no tiene mucho más el campeón, es muy, muy, muy fácil de usar. Luego el CC de la propia Q o de la propia R te ayuda a no fallar. La Q, por ejemplo, tú le tiras la R, le ralentizas un huevo, le empiezas a dar mazo de hostias, le tiras con la L, le echas hacia detrás, tiras alguna Q. Digamos que es bastante fácil, sinceramente. Urgot es un campeón muy fácil, en línea está muy roto y la gente de lo bajo no sabe jugar contra él. Además, farmea muy bien la línea, ¿vale? Pusea la línea de puta madre y para la hora de romper torres, más de lo mismo, rompe muy bien. Encima, para ser un campeón algo estático, porque sí que es verdad que con la W vas un poco más lento y tal, pero luego tienes lo del desliz de la E, que lo hace medianamente rápido. Si me recuerda al desliz de Alio, por ejemplo. Pillas al enemigo, le echas para atrás y le metes un burst de la hostia. Luego que se te japa, tiras la ulti, pum, y le das. Tiene mucho más rango la ulti y, como os dije en early game, la gente cuando está a punto de morir y hace flash, dice, ¡ah, me he salvado! Y no están pensando, espérate, porque Urgot aún no se ha dado la ulti, me la puede tirar. Entonces, cuando haga flash y me salve y apriete el culo y casi trague la silla, tengo que estar atento a esquivar la habilidad. No, la gente hace flash y dice, uff, ya me he salvado. No, de repente, pum, te come la ulti de Urgot y a lo mejor te atrae y te mata. Vale, es lo bueno que tiene Urgot. Luego en teamfight hace mucho efecto, porque tú te metes en medio de una teamfight, activa la W, empiezas a dar de hostias. Digamos que no es un personaje, no es como un tirador, el típico ADC que tienes que dar una hostia, moverte, dar otra hostia, moverte y tal, tener cuidado. Urgot se mete a tope y se pone a disparar, sin más, al que tenga ahí pegado. Y que es lo bueno, que la gente no sabe counterearlo jugando con los minions, poniéndote detrás de los minions, teniendo cuidado con su E, porque como te agarre y te tire para atrás estás jodido, etc. Así que sinceramente luego para escapar, si eres gankeado también está bien, porque tiras una E hacia tu campo en plan, digamos que te ayuda a escapar. Luego tiene la Q, va ralentizando, e incluso si el enemigo te sigue, le puedes ir dando, haciendo daño. Es un personaje que incluso para escapar puede seguir haciendo daño, por lo que yo lo consejo bastante en los bajos. Cuarto campeón, Garen. No quería hablar de Garen, pero es que, chicos, es el top más fácil y el top más roto en el meta actual, ¿vale? Sí que es verdad que en cuanto a win rate, tiene más Urgot, incluso en los bajos, os digo. Tiene más Urgot, pero Garen es la puta hostia. Tiene, en cual sepa, y se piquea bastante, se juega bastante con Urgot, y bueno, tampoco se banea tanto. Cosa que es un poco raro, que a Garen no se le banee tanto. Porque en elos un poco más altos a Garen se le banea un poco más. En elos bajos parece ser que se le banea poco. Y mira que está roto porque está la tier S más, tiene un win rate de la puta hostia, no sé. Total, es el campeón más puto fácil del juego. Evidentemente, muchos sabes diréis, ya, pero es muy fácil hacerle counter, te pillas un Knar y le puedes joder a distancia, tal, ya. Pero pensad que estamos hablando de elos muy bajos, como hierro, bronce y demás. Esa gente no suele pokear bien. No suele jugar bien con el agro de los minions, no tiene control de oleadas, o sea, sí, no sabe cuándo pusear, cuándo no, cuándo pokear, cuándo metes en hierbas para no recibir el agro de los minions. A lo mejor un Ignite empieza a dar básicos y los minions tuyos le empiezan a dar de hostias y sigue dando básicos, en vez de meterse en hierbas para quitarse el agro. Es como que no aprovechan bien esos pequeños consejos, luego no guardan bien, etc. Garen lo bueno que tiene es que es un personaje que hace daño en área y no tiene ningún skill shot, en plan, no tiene ninguna habilidad de disparar y tener que acertar. Porque tú activas la Q, corres más, das encima al campeón, ya está. Como si fuera un básico. La W te da más de resistencia, además Garen como tal, como base, tiene muchísima armadura y resistencia mágica y mucha vida máxima como ya de por sí, ¿vale? Viene de base, es así. Luego la W encima le da bastante aguante contra el CC, ¿no? Más bien contra las ralentizaciones. Luego la E es la peonza humana. Das a la E, te van a dar vueltas y haces daño y no tienes que hacer nada más. Digamos que es un personaje con el que puedes ir haciendo daño sin tener que cliquear. Bueno, cliqueando en el mapa, pero solo para moverte. No tienes que darle un básico a moverte, no. A lo mejor tú entras con la Q, le silencias y te pones la E. Ya es. Ya está. No,
te va moviendo con el ratón en plan clic, 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 hacia donde vaya el enemigo y le va siguiendo y le va dando hostias. Y cuando el enemigo está medianamente ya muy débil y queda poca vida, tiras la R y pum, ya te va por culo. Y encima la R, la animación de la R muchas veces, tú tiras la R y como tarda un poco en bajar la espada, muchas veces me ha pasado que el enemigo hace flash, pum, y muere uno así. Pues la espada es como que una vez ya esté cayendo, ya por mucho que haga flash, pa, te da la hostia. Es por eso, ¿vale? Es un personaje que es muy fácil, quita bastante, es muy tanque, es el campeón más fácil de todo el juego. Por eso mismo, siempre que hagas los top, lo más seguro es que salga Garen, porque es que es, tiene un worry de la hostia, es que es el más puto fácil. Y es lo que os he dicho, luego para pusear también está muy bien por el tema de la E. Te metes en medio de una oleada, te pones a hacer así y pop, 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 pop. En medio de una teamfight más lo mismo, das a todos a la vez con la E, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego que aguantas un huevo. Pusea bien y luego la Q la puedes usar incluso contra torres, es como un basicazo además. Es como, luego hay cancelación de animación, pero bueno, en el bajo no se suele usar mucho, pero es lo que os he dicho, es un personaje muy fácil. Y quinto y último campeón, os iba a poner a Egnar. Porque Egnar me parece el mejor tirador en top, que le hace mucho counter a todos los que os he dicho. Si eres bueno con Egnar, le haces counter a Nasus, le haces counter a Urgot, le haces counter a Garen. Si eres bueno con él, si juegas bien con el tema de la transformación a Mega Egnar, con la ralentización de las Qs, el stun de la W de Mega Egnar, una buena ulti en teamfight es GG. Pero qué pasa, que en estos elos bajos la gente no suele sacarle el provecho a Egnar, no suele usar bien el doble salto, siempre se eleva un poco, falla las Qs, falla las W, las ulti las tira de puta pena. Por eso mismo no he metido a Egnar en este top, aunque si lo sabéis usar os lo aconsejo, por eso lo nombro. Pero como quinto campeón, Cho'Gath, ¿vale? Uy, toma cuestión. Como quinto campeón, Cho'Gath. Déjale al micro una hostia. Me cae mal. Cho'Gath. En cuanto a win rate, tiene un win rate bastante, bastante amplio, bastante alto, que diga. Luego sí que es verdad que se piquea bastante y ¿qué es lo bueno? Que apenas se le banea. Cosa que es muy rara porque Cho'Gath incluso en el los altos está muy roto en top. Es el, digamos que es el AP tanque perfecto para top. Ya sabéis que estamos en el meta de los tanques, un equipo full tanques es cuidado con ellos porque es hostias. Prefiero un equipo full tanque que un equipo full daño, sinceramente. No sé qué opináis vosotros, creo que opináis igual que yo y muchos de vosotros. Sé que hay, tiene que haber equilibrio, pero si me hacéis elegir entre full tanques o full daño, prefiero full tanques. Las cosas como son. Pues bueno, Cho'Gath, que es lo bueno que tiene. Como os he dicho, en estos elos la gente no suele esquivar muy bien las habilidades. Y la habilidad de Cho'Gath, como te la comas, luego te termines comiendo más hostias. Ya de por sí ralentiza mucho con el tema de la E y hace muchísimo daño. Esos tres básicos con los pinchos es un puto canteo. Te los mete en 0, y te destroza. Digamos que si Cho'Gath es bueno, además de que tiene mucho sustain y aguanta y tiene mucha regeneración de mana, de vida, que diga. Y cuando va matando minions, tiene más, termina teniendo mucha vida máxima, aguanta mucho, cada vez se va haciendo más grande por las R's, te vas comiendo campeones y demás y vas haciéndote más grande, terminas aguantando más. Pero quitando todo eso, lo siento, es tan simple con Cho'Gath como si lanzas buenas Qs y das al campeón, es GG. Porque una vez se coma la Q, te acercas lentamente, ¿eh? Top pasimonio, tiras el silencio, le silencia, entonces no puede tirar habilidades y lanzas la E. Te puedes dar básicos con la E y entre ralentización y demás le has metido un burst en 0, luego ya la R y pa, finiquito. ¿Qué es lo bueno de Cho'Gath sobre todo? El tema de la R, ya no solo contra campeones sino contra objetivos. Si vosotros más o menos ya sabéis usar a Cho'Gath y sabéis el daño que tiene, hace vuestra R, le podéis robar perfectamente al jungla enemigo. Si el jungla enemigo se está haciendo un heraldo y estás tú con Cho'Gath y está tu jungla al lado y tu jungla es gilipollas y no sabéis tirar un smite, no pasa nada porque estás tú ahí. No eres jungla, eres top, da igual, puedes llegar a robarle incluso el bicho a tu propio jungla además, o al enemigo. ¿Por qué? Porque el smite quita 1000, llega un momento en el que Cho'Gath quita mucho más de 1000 con la R. Una buena R de Cho'Gath y te quedas el objetivo. Además es muy gracioso cuando hace la R, hace no, 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 no. Es muy gracioso, pero en serio, es la puta hostia en parte por eso, ¿vale? Pusea muy bien las líneas, aguanta un huevo en línea, por muchas hostias que le dé, luego se regenera un huevo. Y como te pide con una Q, estás muerto. Y encima recibe muy bien los gankeos. Si alguien gankea a un Cho'Gath y ese Cho'Gath da bien con la Q, es GG. Porque entre la Q, el silencio y los básicos ralentizados que encima meten un huevo y encima en área, un gankeo simple de un panteón, imagínate, estunea al enemigo tal, tiras tú la Q, pa. Ese campeón está muertísimo. Y es lo que os he dicho, ¿vale? Lo he añadido más que nada, además de que está muy roto. Es el único AP que yo veo bastante viable junto con Mordekaiser un poco. Pero bueno, la gente de lo alto con el tema de la R se lía un poco. Pero Cho'Gath yo creo que es lo más sencillito. El juego lo único es tirar bien las Qs. Es lo único que tenéis que practicar muy bien, tirar buenas Qs. Si tiras buenas Qs es GG. Luego ya el tema de la R, evidentemente miras el daño que tienes y dices, bueno, si quito 1400 de daño, pues cuando se lo tire al monstruo,
pues cuando le quede 1500 así, me voy preparando y cuando justo baje, pa, tiro a la R y me quedo yo el bicho, ya está, y no me lo roban. Cosa por el estilo. Además tiene mucho aguante y es lo que os he dicho, ¿vale? Te vas haciendo gigante y llega un momento en el que eres tan grande que das hasta miedo, ¿vale? Impone mucho, impone mucho respecto. Pero bueno, fase línea es la hostia, en teamfight la hostia, mucho CC, silencio ojo de un huevo, silencio en área además, CC en área también, y una ulti que puede llegar a robar objetivos. Así que chicos, yo os aconsejo a Choca en los bajos para subir 100%. Pues nada más, también os comenté ya antes a Gnar, no es mal pick, pero no lo he querido añadir porque está ahí, pero bueno, lo nombro también. Es muy buen pick en elos bajos, si sabes usar un Gnar le puedes hacer counter a casi cualquier campeón, y más en top. Pero bueno, joder, lo siento, tengo la garganta pillada, coño, es que ahora con el frío que hace. Pues nada, ha sido un placer esta guía, espero que os haya rentado. Si os ha rentado esta guía, hacedmelo saber, porque estas guías, bueno, sí que mucha gente me pide, porque hay gente en lo bajo que está pillada en hierro o en bronce y tal, y me dice, ¿qué puto campeón puedo usar en top para subir? Porque estoy hasta los huevos de usar X campeón y tal, y claro, muchas veces me dicen, es que yo uso mucho Kennen, no uso mucho... Son personajes que no están en el meta actual y a lo mejor es hora de ir cambiando algún campeón, aprovecharos del meta de esos campeones que lo rompen. Así que nada chicos, como siempre os digo, ya sabéis que agradezco de corazón el tema de los likes, los comentarios. En la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Telegram, mi canal de Discord, todas esas vainas, ¿vale? Tenéis la información. Y como siempre os digo, activad las campanitas tanto en YouTube como en Twitch para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago un directo, ¿vale? Ya sabéis que lo hago en ambas plataformas, lo de los directos, así que perfecto. Y pues nada más, también en la descripción tenéis el tema del sorteo, que es en Twitch y eso, pero bueno, en la descripción tenéis toda la información, así que nada chicos, un placer y hasta el siguiente.